Con más de 500 años de historia y un bagaje cultural que le valió ser declarada Capital Americana de la Cultura en 2014, Colima es una de las ciudades más pintorescas de México. Pero su presente dista de ser armonioso. Desde hace 6 semanas, la región es escenario de una guerra narco sin precedentes, en la que han participado miles de efectivos policiales, numerosos frentes criminales y que ya se contó más de 100 vidas. Se trata de las cifras más altas en los 500 años de la ciudad. La situación parece salida de un enfrentamiento bélico entre naciones, pero se trata de una riña por el control del narcotráfico entre cárteles que solían ser socios. ¿Cuál es el motivo de estas feroces disputas? ¿Cuáles han sido los principales operativos para detener la violencia en la región? Si te interesan las respuestas a estos interrogantes, te invitamos a quedarte en el video para conocer a fondo la situación caótica que acontece en Colima. ¿Estás listo? Entonces, 3, 2, 1, ¡prepárate para volar! Pueblos baleados, calles cubiertas de cientos de casquillos, decenas de ejecutados. El terror no ha dado tregua a lo largo de casi un mes y medio en Colima. Inicialmente, y luego de varios días de silencio, las autoridades mexicanas confirmaron lo que todos los vecinos ya sospechaban, que se trataba de un enfrentamiento entre cárteles narcos. Lo interesante es que se trata de grupos que hasta hace muy poco eran aliados y que partieron caminos luego de una balacera acontecida en las afueras de la ciudad. La disputa ha escalado a tal grado que la Universidad de Colima suspendió temporalmente sus clases presenciales. A esto se sumaron muchísimas escuelas de todos los niveles. Como reveló el gobierno, la guerra se desató por la fractura de una célula del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación, o CJNG, amo y señor de la región desde su fundación en 2015. Uno de los grupos aliados, los Mezcales, se ha separado y ha decidido disputar el territorio sin reparo a que, en medio de la batalla, quedan como rehenes los vecinos. A esta confrontación se sumó más tarde otra célula local nueva denominada Cártel Independiente de Colima, encabezada por José Bernabé Meraz, alias La Bestia, un narco que supo pertenecer al CJNG, pero que se abrió luego de ser liberado de prisión en el año 2020. El Cártel Jalisco Nueva Generación es uno de los más peligrosos del mundo y es recordado por sus feroces encontronazos tanto con sus competidores como con las fuerzas de seguridad. En 2015 llegaron a las noticias cuando derribaron un helicóptero Cougar S-725 de la Fuerza Aérea utilizando un lanzacohete soviético RPG-7, acabando con la vida de 8 militares y un policía federal. Desde principios de 2022, las fuerzas de seguridad mexicanas se encuentran realizando un esfuerzo enorme para apaciguar la situación. El punto más violento se vivió a partir del 16 de febrero, cuando 3.600 agentes fueron enviados para reforzar los operativos, lo que dio como resultado un total de 50 de detenciones en una semana. Durante las últimas semanas se han registrado ejecuciones y asesinatos relacionados a las organizaciones criminales. Los incendios y atentados a establecimientos policiales también son frecuentes. Otra de las estrategias para evitar la intervención policial es la quema de automóviles para volver intransitables las principales calles de Colima. Pese al arribo de miles de efectivos, la guerra narco no cede, ya que la nueva célula a cargo de Meraz prometió controlar el estado y expulsar totalmente a los cárteles preexistentes. Los recientes golpes dados al Cártel Jalisco Nueva Generación van cimentando el camino para la victoria de la Bestia. El 13 de marzo de 2022, en una zona residencial de Jalisco, se llevó a cabo un impresionante operativo que involucró a fuerzas de seguridad en tierra y aire. Los vecinos de la zona reportaron importantes movimientos de helicópteros e infantería del ejército mexicano, un escenario totalmente impensado para una región frecuentemente tranquila.
En el operativo se detuvo a Aldrin Miguel Jarquín, alias El Chaparrito, segundo al mando del cártel Jalisco Nueva Generación. Efectivos de Infantería de la Armada de México y la Fiscalía General de la República detuvieron a Jarquín en una acción coordinada junto a integrantes de unidades de operaciones especiales de la Marina y personal de inteligencia naval. Tras semanas de investigación, se irrumpió en su morada y se lo trasladó mediante un helicóptero Black Hawk para luego ser procesado. Pero la aprehensión no fue tomada con calma por los pistoleros del CJNG. La captura provocó varios narcobloqueos y enfrentamientos en Colima, sede principal de las operaciones del grupo. Los incendios comenzaron alrededor de las 22:30 horas. Primero se avistaron dos vehículos y un camión en llamas bloqueando avenidas. Más tarde, un tráiler prendido fuego apareció frente a la sede local del ejército mexicano. Jarquín no solo es el principal generador de violencia en Colima, sino que es la mano derecha de El Mencho, fundador del CJNG y uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. Pero ¿quién es su enemigo, la bestia Meraz? Los inicios de este líder narco fueron dentro del cártel de Tijuana y siguió en dicha organización al menos hasta 2010. Para entonces, Meraz ya estaba casado y había cumplido una condena breve en 2002. En 2010, Meraz se trasladó a Colima en busca de nuevos rumbos criminales. Por aquel entonces, el cártel Jalisco Nueva Generación comenzaba a consolidarse luego de que los incipientes líderes se apoderaron del disminuido cártel del Milenio. En ese contexto, el Mencho emergió como el principal cabecilla de la región. Era cuestión de tiempo para que él y la bestia cruzaran caminos. Debido a su participación en varias organizaciones criminales, Meraz sumó numerosos cargos por homicidio y menudeo de estupefacientes. Se sospechaba que era parte del cártel de Juárez y del CJNG, además de un sicario reconocido en la región. Finalmente fue apresado en 2013 y condenado a 34 años de prisión, pero tras un fallido traslado y un presunto intento de rescate por parte del CJNG, Meraz fue puesto en libertad en enero de 2020. Desde entonces, busca controlar todos los negocios ilegales de la región. Los cárteles mexicanos no tienen reparo en batirse a duelo en zonas urbanas. Tienen un poder de fuego similar al de las fuerzas de seguridad y no retroceden ni ante la presencia de las Fuerzas Armadas. Si bien México ha buscado contrarrestar este crecimiento involucrando al ejército y empleando elementos de la Fuerza Aérea, lo cierto es que de momento las campañas antinarcotráfico han tenido tantos éxitos como fracasos. Está demostrada la importancia y efectividad de elementos como el sistema de vigilancia SIVA o las naves F-5E Tiger y PC-7 Turbo para la intercepción aérea, pero no parece ser suficiente. La situación de Colima es similar a la de otros pueblos azotados por las batallas del crimen organizado. Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Baja California, los escenarios son muy parecidos y las víctimas son las mismas. Por el momento, las balaceras continúan en una ciudad que vive su momento más caótico en sus 5 siglos de vida. Llegando al final del video, nos interesa conocer tu opinión. ¿Qué herramientas crees que debe emplear México para apaciguar este tipo de enfrentamientos? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para seguir conociendo todas las novedades de la aviación militar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y permanece atento a nuestro próximo video.